cantamos un aleluya esta mañana. To the King of Kings. Para el Rey de Reyes. And Lord of Lords. Y el Señor de Señores. Amén. Levanto un aleluya.
Father God, let us just look into your word for guidance. Y esta semana, Padre, que busquemos en tu palabra para que tú nos guíe. Your words and your songs, Father God. Tus palabras y tus alabanzas, Padre. Always think that no enemy and no harm can ever come to us. Porque el enemigo no nos puede hacer nada contra nosotros. And that you have angels and entire army surrounding us every minute. Y tú tienes todo un ejército alrededor de nosotros cada minuto. So every day that you give us, Father God, let people see the Christian in us. Y cada día que tú nos das, que la gente vea lo cristiano en nosotros. Let them see the joy and the light that you want us to be in this world. Que vean el gozo y la luz que tú quieres en este mundo. In your holy name I pray, amen. En tu nombre santo nosotros oramos, amén y amén. Amen. Just as Jose said, así como José dijo, God has angels, armies of angels surrounding us. Dios tiene ejército de ángeles alrededor de nosotros. Because he's a good, good God. Porque él es un buen Dios. Who fights for his children. Que pelea por sus hijos. Who holds his children. Que cuida sus hijos. And leads and guides us. Y nos guía. Because también. It's who he is. Porque es quien es él. How great is our God. Qué grande es nuestro Dios. Worthy of all praise.
He is the only one. Él es el único. Worthy of our praise. Que es el único que merece nuestra alabanza. Only one. El único. Who we can stand and say. Que no podemos parar y decir. How beautiful. Qué lindo. How wonderful. Qué maravilloso. And how powerful. Y qué poderoso. His name is. Es su nombre. There's power in the name of Jesus. Hay un poder en el nombre de Jesús. Just his name alone. Solo su nombre solo. Amen. Amen. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you.
Beautiful name it is.
tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues toda en mí te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez. I'm not enough unless you come. God, we thank you. Padre, te agradecemos. That you are the God, que tú eres el Dios, who takes it all. Que lo toma todo. All the shame, all the punishment, toda la vergüenza, toda la culpa, all the sickness, toda la enfermedad, all the guilt, toda la culpa. Lord, you take it all. Tú lo tomas todo. Lord, because it's by your stripes, porque es por tus heridas, that we are healed, que somos sanados, that we are made new, que somos nuevos. Lord, that we can even stand and worship you. Y que podemos estar aquí parados alabándote. Father, let us surrender. Que nosotros te demos todo. And not hold on to any part. Y que no nos agarremos de cualquier parte. That we think we can control. Que nosotros pensamos que podemos controlar. That we think we can manage. O que nosotros pensamos que podemos manejar. But God, truly give it all to you. Pero te lo damos todo, Dios. Lord, we praise you for who y te alabamos por quien tú eres. We praise you that you sent your son que for us. Tú mandaste a tu hijo. We praise para you nosotros. For the gift of the Holy Spirit. Te alabamos porque mandaste el regalo del Espíritu that Santo. That dwells inside of us. Que está dentro de nosotros. We praise you, Lord. Te alabamos, Dios. It's in your son's name. Es en Jesús que oramos. Amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. So last week, la semana pasada, we began talking about the book of Joshua. Comenzamos a hablar del libro de Josué. And we only made it 9 verses through. Y solo leemos las primeras 9 versos. But there's some pretty great truths in the book of Joshua. Pero hay grandes verdades en el libro de Josué. And I was reading more in Joshua this week. Y estaba leyendo más en Josué esta semana. And it really just resonated. Y de verdad resonó with where we are, a dónde nosotros estamos, and where we're headed. Y a dónde nosotros vamos. And so I want you to know, y yo quiero que ustedes sepan, that as we continue to learn and study together, que mientras nosotros continuamos y estudiamos juntos, I'm not just picking random parts of the Bible yo no to share. Solo estoy escogiendo a diferentes partes de la Biblia para compartir. Patty and Dad and I, Patty y mi papá y yo, have talked about how the Lord is moving. Hemos hablado cómo Dios está moviendo. What He's doing. Qué está haciendo. What He's preparing our hearts for. Cómo Él está preparando nuestros corazones. And we've been called. Y nosotros hemos sido llamados to be one body para ser un cuerpo that's moving together, que se está moviendo juntos, that's working together, que está trabajando juntos. So we all have to be on the same page. Todos tenemos que estar en la misma página, understanding the same words, entendiendo las mismas palabras that God's speaking over us. Que Dios está hablando sobre nosotros. So last week, la semana pasada, as we started to learn about Joshua, mientras que nosotros comenzamos a aprender de Josué, we talked about how God spoke directly to him. Hablamos como Dios le habló directamente a Josué. And he commanded him y él le dio ese multiple times múltiples veces to be strong, que sea fuerte, and to be courageous, y que sea valiente. He wasn't just saying it to him, no lo estaba diciéndolo a él, but commanding him. Pero le estaba dando ese mandato. But by God telling him that, pero Dios diciéndole eso, it means that Joshua significa que Josué would hit quite the obstacles. Es iba a pasar por estos obstáculos and opposition y oposición as he moved forward. Mientras que él iba adelante. So this morning we're going to start y esta mañana vamos a comenzar in verse 10. En verso 10. Where we left off in chapter 1. Donde nosotros dejamos en capítulo 1 de Josué. Comenzando el verso 10.
So it says, and Joshua commanded the officers of the people, pass through the midst of the camp and command the people, prepare your provisions, for within 3 days you are to pass over this Jordan to go in to take possession of the land that the Lord your God is giving you to possess. That's 10 and 11. Y dice, comenzando el 10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. So here we are. So aquí estamos. We're going to the promised land. Vamos a la tierra prometida. Are y'all ready? ¿Están listos? He says, get prepared. Dice, prepárense. You, 3 days we're going. 3 días nos vamos. Go prepare yourselves. Vayan a prepararse. And in verse 16, y en verso 16 we see dice, their response back to Joshua. Y esta es la respuesta a Josué. And it says, they answered Joshua, all that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebels against your commandment and disobeys your words, whatever you command him shall be put to death. Only be strong and courageous. Todavía estamos en capítulo 1, comenzando en el verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. I love that in verse 18. Yo amo eso en verso 18. The people confirmed to Joshua. La gente le confirmó a Josué. What the Lord had just spoke to Joshua. Lo que Dios le había dicho a José. Only be strong. Solo sé fuerte. And courageous. Y valiente. Sometimes the Lord uses people. Una veces Dios usa gente. To confirm the promise. Para confirmar la promesa. And the commands. Y el mandato. That he has already placed in our hearts. Que él ya ha puesto en nuestros corazones. So we're going to move to chapter 3 now. Y ahora vamos a ir al capítulo 3 de Josué. Of Joshua. Yeah, I speak Spanish, y'all. Yo hablo español, ustedes. And in verse 2. Y en el verso 2 comenzamos. And we're going to go to verse 6. Y vamos a ir hasta el verso 6. It says, at the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priests, then you shall set out from your place and follow it. Yet there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Do not come near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. And Joshua said to the priest, take up the Ark of the Covenant and pass on before the people. So they took up the Ark of the Covenant and went before the people. Y comenzando en el 2, y dice, capítulo 3. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, al fin que sepáis el camino que donde habéis de ir. Por cuantos vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomar el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. So here they are. Aquí están. Ready to cross. Listos para cruzar. The Ark of the Covenant's leading them. La arca del pacto lo está guiando. This here is the Ark of the Covenant. Y aquí está el arca del pacto. Well, a replica. Well, una copia. And it says you can't be more than 2,000 cubits from it. Y no puede estar más de 2,000 codos de ella. Which is about 3,000 feet. Que es como 3,000 pies. Don't get close to it. No se acerque. Number one, because it's a holy place. Número uno, porque es un lugar santo. And number two, y número dos, because you have to be able to see it. Porque uno lo tiene que ver. You can't follow something.
something if you can't see it. No puede seguirlo si uno no lo puede ver. So the ark was pretty far ahead of that. La arca del pacto estaba más adelantado que ellos. And we find the description of the ark of the covenant. Y vemos la descripción de la arca del pacto. In Exodus 25. En Éxodo 25. Verses 10 through 22. Verso 10 de 22. And if you never read about it, y si nunca lo ha leído, I encourage you to write that down. Yo los animo que lo escriban. Exodus 25. Éxodo 25. 10 through 22. 10 a 22. And I just want to read a little bit about it. Solo quiero leer un poquito. It says in verse 19. Y dice en verso 19. Make one cherub at one end. Hacer un querubín en un lado. And one cherub at another end. Y un querubín al otro lado. At its two ends. Y a los dos lados. Make the cherubim of one piece with the mercy seat. Hace un querubino para que ahí se sienta la silla. The cherubim y el querubín are to have wings. Tiene que tener alas. Spread out above. Tiene que tener alas que son esparcidas al encima. Covering the mercy seat. Y cubriendo la silla merecedora. With their wings. Con sus alas. And they are to face one another. Y se deben de ver uno al otro. The faces of the cherubim. Y las caras de los querubinos should be toward the mercy seat. Deben de estar entre esta silla. Set the mercy seat. De la misericordia. Y esa silla de misericordia. On top of the ark. Y pongan esa encima del arca. And put the tablets of the testimony. Y después pongan las tabletas del testimonio. That I will give you. Que yo les daré. Into the ark. Adentro del arca. I will meet with you there. Yo los voy a estar ahí con ustedes. Above the mercy seat. Encima de la silla misericordia. Between the two cherubim. Entre los dos querubines. That are over the ark. Que están sobre el arca. Of the testimony. Del testimonio. I will speak with you. Yo les voy a hablar ahí. From there. De ahí. About all that I have commanded. De todas las cosas que yo he mandado. Regarding the Israelites. De los israelitas. See, this ark. Esta arca. Is where God would speak. Es donde Dios hablaba. About the Israelites. De los israelitas. The ark is God's seat. La arca es el asiento and de Dios. A place of communication. Y un lugar de comunicación. And in with Joshua and the Israelites. Y con Josué y los israelitas. God was using it as a way. Dios estaba usando como una manera. To show them where to go. Para enseñarles dónde ir. The NIV version says. La versión de NIV dice. It says, then you will know. Y después van a saber. Which way to go. Qué manera, dónde ir. Since you have never been this way si before. Si no han ido aquí antes. But keep a distance. Pero mantenga una distancia. Of about 2,000 cubits. De como 2,000 codos. Between you and the entre ark. Entre usted y la arca. Do not go near it. No se acerque. Because the Lord's Spirit was on this. Porque el Espíritu de Dios estaba en la arca. All over it. Todo alrededor. His holiness dwells su here. Santidad ahí estaba. It kind of reminds me, me recuerda de of how God used the cloud by day de como Dios usaba la nube de and día the fire by night y el fuego en la noche to lead the Israelites. Para guiar a los israelitas. He used the ark to lead usó them. Usó también la arca para guiarlos. The scripture also says y la escritura también dice that they are to consecrate themselves. Que tenía que santificarse. Like we did last week. Así como nosotros hicimos la semana pasada. See, before Jesus came. Antes que Jesús vino. Consecrating. Santificarse. Was to provide an offering to the Lord. Era proveer una ofrenda al Señor. To provide a sacrifice. Para proveer un sacrificio. But now we consecrate ourselves. Pero ahora nos santificamos. By taking part in the Lord's Supper. Para tomando parte de la cena. And by de being Dios. Baptized. Y siendo bautizados. Giving our lives. Y dando nuestras vidas. As living sacrifices. Como sacrificios vivientes. So in a way. En una manera. We are preparing right now. Nosotros estamos preparándonos ahorita. Last week we started in this preparation. La semana pasada comenzamos en esta for preparación. This journey. En esta jornada. Of what God has promised lo us. Lo que Dios nos ha prometido. That he's going to do. Y lo que él va a hacer. That he's going to do in us. Y lo que va a hacer adentro and de nosotros. Through us. Y por dentro de nosotros. And for us. Y para nosotros. I don't know if you guys have been watching online. Yo no sé si ustedes han estado viendo. But a few weeks ago, pero una semana, I asked you. Yo les pregunté. Are you prepared? ¿Ustedes están preparados? Are you prepared? ¿Están preparados? For the journey ahead. Para la jornada que are you viene? Prepared to cross over into what he's promised? ¿Están preparados a cruzar lo que Dios nos ha prometido? In verse 11, y verso 11 dice, it says, "Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth."
is passing over before you into the Jordan. Now therefore take 12 men from the tribes of Israel, from each tribe a man. And when the soles of the feet of the priests bearing the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan, the waters of the Jordan shall be cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. Y comenzando en el 11, siguiendo en el capítulo 3 de Josué. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus... So God's going to still the waters. So Dios va a partir, dividir las aguas of the Jordan, de la Jordán, so they can walk through. Para que ellos puedan caminar. Now we've heard this. No, ahora nosotros hemos oído esto. Right, about 40 years ago. Como hace 40 años. He split open the Red Sea. Él dividió el Mar Rojo. As they were coming out of Egypt. Mientras que ellos estaban saliendo de Egipto. So that they could move through. Para que ellos podían cruzar. And now he's going to do the same at the Jordan. Y ahora también va a ser lo mismo en el Jordán. But that was 40 years ago. Pero eso fue hace 40 años. Think about the amount of people. Piensen de la cantidad de that gente. Were created. Que fueron creadas. In 40 years. En 40 años. Think about piensen the amount of possession en la cantidad de posesiones that they have accumulated. Que han acumulado. Think about even their horses and their goats. Hasta sus animales. And all the offspring they have. Y todos los animales que ellos tuvieron. All of that has to get y through todo the Jordan. Eso tiene que pasar el Jordán. They have so much to bring with tienen them. Tanto que traer con ellos. I'll tell you, mom and dad have moved a lot. Dice, mi papá y mi mamá han mudado bastante. And Jim and Pam and Doris, Jim y Pam y Doris can tell you it's a lot of stuff to move. Decir que hay bastantes cosas que mover. Just for the two of them. Solo para los sorry dos de to call you out. Disculpen, pero que les estoy diciendo toda la gente. We had to rent a tractor trailer. I mean, it is a lot of stuff. Teníamos que contratar un trailer. Es bastante Pastor cosa. Pastor Gene don't throw things away. Dice porque mi papá no tira las cosas. But anyways, imagine that's just their stuff that fits in a tractor trailer. Esas son todas sus cosas que uno tiene que ponerlo en un trailer. Imagine if we took all y'all stuff too. Imagínense si tomamos todas. We're gonna cross a river. We're gonna cross a river. Y vamos a cruzar el río. Y'all ready? You packed? ¿Listos? You prepared? ¿Están preparados? ¿Están empacados? 40 years of stuff. 40 años de cosas. Carolyn, I have a picture of the Jordan. Can you put it up on the screen? Carol, ponle la foto. It might be hard to see. It's a little hard to see. This is a picture I took esta es una foto que yo tomé when I was in Israel. Cuando yo estuve en Israel. And at this point of the Jordan, y en este punto de Jordán, it's a little thin. Es un poco, no es estrecho. But it goes up to my shoulders. Pero va hasta mis hombros. So this is what you're carrying your stuff through, guys. Así es lo que están cargando sus cosas. Aquí. It's going up to your shoulders. Y está hasta sus hombros. Who's carrying Angie? ¿Quién está cargando a Angie? Because if it's going up to my shoulders, she's going to be underwater. Porque sí, va a estar en mis hombros, ella va a estar bajo del agua. Do you see why it's important? ¿Ustedes ven por qué es importante? That God is going to stop the water. Que Dios va a parar el agua. Even with how skinny this is, y así como que no es estrecho. I don't want to carry their tractor trailer full of stuff. Yo no quiero cargar ese trailer de cosas de ellos. Thank goodness they don't have animals. Well, gracias a Dios que no tienen animales. It's not my cat. Anyway, no es mi gato. So imagine bringing all your family. So imagínense traer toda su familia. Everything you own. Todo lo que ustedes poseen. Through there. Por ahí. And this is a skinny part. Y esta es la parte que no es estrecha. And now it's not like 50 people. Y no es como 50 personas. Or 100 people. O 100 personas. We're talking thousands Estamos hablando of people. De miles de personas. It says dice that just 40,000 dice como 40,000 were in the army estaban en el ejército from the a tribe of Reuben de el tribu de Rubén from the tribe of Gad
del tribu de Gad, and half of Manasseh. Y la mitad de Manasseh. That's just 40,000. Ese es solo 40,000 soldiers. Soldados. So how many people are you thinking we're gonna move? Imagínense cuánta gente vamos a mover. Wives, children, esposas, hijos. Everybody's coming. Toda la gente va. But it says, pero dice, when the soles, cuando las plantas, of the feet, de los pies, of the priests, de los sacerdotes, bearing the ark, cargando el arca, shall rest in the Jordan, dice que se ponga, que estén en el Jordán, the water will be cut off. La agua se va a dividir. Last week, la semana pasada, as we talked through a little bit of Joshua, mientras que hablamos un poquito de Josué, in chapter 1, verse 3, en capítulo 1, verso 3, the Lord said to Joshua, Dios le dijo a Josué, every place, cada lugar, that the sole of your foot, las plantas de tus pies, will tread upon, toquen, I have given to you, yo te lo he dado, just as I promised así Moses, como yo le prometí a Moisés. See, the Lord promised this, Dios prometió, because it was esto, theirs, porque él estaba ahí. This was theirs, eso era de ellos. It wasn't just that a river stopped flowing, no es que un río solo paró, it's de their fluir. River, es el río, it's de their ellos. Promise land. Tierra prometida. This is just one of the many miracles. Este es solo uno de los tantos milagros. That would happen. Que pasaría. In the land. En la tierra. That God promised. Que Dios prometió. To his people. A su gente. This is just part of the promise. Este es solo parte de la promesa. Where your feet tread. Donde usted, sus plantas de sus pies toquen. Is yours. Es suyo. So when the feet of the priest. Cuando los pies de los sacerdotes. Touch that water. Toquen esa agua. The water receded. La agua ya no estaba fluyendo. Because it's part of the promise. Porque es parte de la promesa. So then it says in verse 14. Y después dice en verso 14. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan with the priests bearing the Ark of the Covenant before the people, and as soon as those bearing the Ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priests bearing the Ark were dipped in the brink of the water. Now, the Jordan overflows all its banks throughout the time of harvest. Imagine that water. The waters coming down from above stood and rose up in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zethron. And those flowing down toward the Sea of Arabah, the Salt Sea, which is the Dead Sea, were completely cut off. And the people passed over opposite of Jericho. Now the priest bearing the Ark of the Covenant of the Lord stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over on dry ground until all the nation finished passing over the Jordan. Y dice, comenzando en el 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban al arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban al arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. All of Israel, todo Israel, all the nation, toda la nación, passed through, pasó por, on dry ground, en tierra seca. Now these priests, ahora estos sacerdotes, stayed with the ark on their shoulders, estaban con el arca en sus hombros, whole time, todo el tiempo, all of them were passing mientras through, mientras que todos la gente estaba pasando, the whole time, todo el tiempo. God was faithful, Dios era fiel, again, otra vez. The Israelites had experienced this before. Los israelitas habían experimentado esto antes. And God did it again. Y Dios lo hizo otra vez. Because he's faithful. Porque él es fiel. Now, when I started writing this message,
message, cuando yo comencé a escribir este mensaje, I didn't know I was going to be explaining. Yo no sabía que iba a estar explicando some of the things we have here in the sanctuary. Una de las cosas, unas cosas que tenemos aquí en el santuario. We talked about the importance of the ark. Hablamos de la importancia del arca. And I'll never forget the day Dad brought this here. Y yo nunca me olvidé el día que mi papá trajo el arca aquí. I said, where are we putting that? Y yo le dije, ¿dónde vamos a poner esto? He said, where it belongs. Dice, ¿dónde debe de estar? In God's house. En la tierra, en la casa de Dios. But when you know the reason behind it, cuando uno conoce la razón, you know why it's important. Uno sabe por qué es importante que nosotros lo veamos. It made the ground dry. Hizo la tierra seca. For the Israelites to walk para through. Para que los israelitas pasaran por ella. It holds the mercy seat. Y también tiene el asiento de la misericordia. Where God communicates. Donde Dios comunica. About his people. De su gente. And to his people. Y a su gente. Do you see why it's important that it's here now? Ahora ven que es importante porque está aquí ahora. Well, now I'm going to talk about. Ahora voy a hablar de. These stones over here. Estas piedras aquí. Have y'all seen these things? ¿Usted ha visto estas piedras aquí? First of all, they're heavy. Primeramente, pesan. I moved them. Yo los he movido. And at first, when Dad brought them in here, y cuando, I looked at them again. Y cuando mi papá los trajo aquí, lo miré. What are you doing with these? ¿Qué estás haciendo con estos? He said they gotta be here. Eso tienen que estar aquí. Do you know that they have a meaning? ¿Usted sabe que tienen un significado? First, we're gonna read what God told Joshua about these stones. Primero vamos a leer lo que Dios le dijo a Josué de estas piedras. That moves us into chapter 4. Y ahora eso nos mueve al capítulo 4 de Josué. And we're gonna read from verse 1 to verse 7. Y vamos a leer del verso 1 al verso 7. It says, when all the nation had finished passing over the Jordan, the Lord said to Joshua, take 12 men from the people, from each tribe a man, and command them, saying, take 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the very place where the priest's feet stood firmly, and bring them over with you, and lay them down in the place where you lodge tonight. Then Joshua called the 12 men from the people of Israel, whom he had appointed, a man from each tribe. And Joshua said to them, pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of tribes of the people of Israel, that this may be a sign among you. When your children ask in time to come, what do those stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the Ark of the Covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. Okay, comenzando en el verso 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomar el pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. So we have stones up here on the altar. Aquí están las piedras aquí en el altar. And they're from different places. Y son de diferentes lugares. And I can't tell you the meaning behind each of them. Y yo no les puedo decir el significado de cada uno. But there's one stone. Pero hay una piedra that we drove to Rock Creek in DC. Que fuimos a DC. Jumped out the car. Y salimos del carro. Picked it up. Y lo recogimos. Ran back to the car. Y corrimos dentro del carro. So we have one from DC. So tenemos una de DC. We have another one. Hay otro. That Pastor Samuel brought. Que el Pastor Samuel trajo. As a reminder. Que es un recuerdo. Of the multiplication. De la multiplicación. That we have in ministry.
que tenemos en el ministerio. See, Pastor Samuel was here for many years. Pastor Samuel estuvo aquí por bastantes años. But he got built up. Pero él se levantó. So that he could go and build his own church. Para que él podía construir su propia iglesia. And that's what part of our ministry is. Y eso es lo que es parte de nuestro building ministerio. Building up leaders. Construyendo líderes. To go and build more. Para hacer más. So one is from Pastor Samuel. Uno es de Pastor Samuel. Two of them are from the property here. Los dos, otros dos son de la propiedad de aquí. One represents the past. Uno representa el pasado. And one represents the future. Y otro representa el futuro. One of them came from the Bull Run. Uno vino del Bull Run. In Manassas. En Manassas. One of them came from the manger. Uno vino del pesebre. The manger was a building that we had. Era un como un edificio que teníamos for 5 months. Para como cinco meses. Where we saw God move. Donde nosotros vimos a Dios moverse y sanar a gente. And it's part of our story as a church. Y es parte de nuestra historia, de nuestra iglesia. And one of them, y uno de ellos, is from a property. Y uno es una propiedad. That Dad calls que Dios llama the future property. Dice, la propiedad del now that might be hard to wrap your mind around now. Y ese quizás es difícil de pensar en eso but ahorita. When the Lord speaks to pero this man, cuando Dios habla a este hombre, he's faithful to his promise. Él es fiel a su promesa. So we continue to keep it here. So nosotros continuamos y lo mantenemos because God is faithful in porque his promise. Dios es fiel en su promesa. I have to tell you, as I was preparing for this week, mientras que yo estaba preparando para esta semana, the Lord kept laying a word on my heart. Dios estaba poniendo esta palabra en mi corazón. And he kept saying, miracle. Y estaba diciendo, milagro. Have you ever seen a miracle? ¿Has visto un milagro? Have you ever been a part of a miracle? ¿Has sido parte de un milagro? What does a miracle look like? ¿Cómo se mira un milagro? And what do you do after it happens? ¿Y qué uno hace después que pasa? It says in verse 15. Y dice en verso 15. And the Lord said to Joshua, command the priests bearing the ark of the testimony to come up out of the Jordan. So Joshua commanded the priests, come up out of the Jordan. And when the priests bearing the ark of the covenant of the Lord came up from the midst of the Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up on dry ground, the waters of the Jordan returned to their place and overflowed all its banks as before. The people came up out of the Jordan on the 10th day of the first month, and they encamped at Gilgal on the east border of Jericho. And those 12 stones which they took out of the Jordan, Joshua set up at Gilgal. And he told them what to tell people, what to tell their children and future generations. Okay, and that's from 14 to 21. Yeah. Okay. So, comenzamos en el 14 del capítulo 4 todavía de Josué. Y dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren nuestros hijos de sus padres que, y que dijeren qué significan estas piedras. So he told them right now. Él los dijo ahorita. What to tell their children? ¿Qué decirle a sus hijos? What to tell future generations? ¿Qué decirle a generaciones futuras? What to tell us? ¿Qué decirle a nosotros? What we should know. Lo que de nosotros debemos de saber. Says then you shall let your children know. Y dejen a sus hijos saber. Israel passed over. Israel pasó sobre. This Jordan. Este Jordán. On dry ground. En tierra seca. The Lord your God. Tu Dios dried up the waters of the Jordan. Secó la agua del Jordán. Until you passed over. Hasta que ellos pasaron. As the Lord your God did at the Red Sea. Así como Dios hizo en el Mar Rojo. Which he dried up for us. Que él lo secó para nosotros. Until we passed over. Hasta que nosotros pasamos. So that all the people of the earth may know. Toda la gente del mundo sepa. That the hand of the Lord. Que la mano de Dios. Is mighty. Es fuerte. And that you may fear y que nosotros temamos the Lord your God
nuestro Dios forever. Para siempre. See, the Lord's hand is mighty. La mano de Dios es poderosa. And we must tell y nosotros debemos de decirle everything todo that his hand moves. Que su mano everything that his hand touches, we need to share. Nosotros tenemos que compartirlo. I remember a few months ago, yo me recuerdo hace unos meses, we were standing here, estamos aquí parados, and Jim stood up, y Jim estuvo and aquí. He said, the mountain's not all the way into the sea, or y something dice, like la montaña that. No está totalmente en el mar todavía. But God moved it. Pero Dios la movió. We saw God move nosotros it. Vimos a Dios moverla. Just as they're doing here in Joshua, así como están haciendo aquí en Josué, we have to tell our children nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, and those who ask, y esos que preguntan, God does miracles here. Dios hace milagros aquí. We are part of a miracle here. Somos parte de un milagro. God does miracles in our lives. Dios hace milagros en nuestras vidas. I'm going to move into chapter 5 really quickly. Y vamos a ir al capítulo 5 rápidamente. It says in chapter 5, verse 1. Y dice en el verso 5, verso 1. When all the Amorite kings across the Jordan to the west and all the Canaanite kings near the sea heard how the Lord had dried up the water of the Jordan before the Israelites until they had crossed over, they lost heart and their courage failed because of the Israelites. Y dice Josué 5, verso 1. Y cuando todos los reyes de los Amoreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. See, this was their enemy. Este era su enemigo. The Amorites, los amoreos, the Canaanites, los cananeos. These are the kings. Este eran los reyes. They thought. Ellos pensaron. These Israelites can't get across the Jordan first. Estos israelitas no pueden cruzar el Jordán primero. And this is our land. We know it. Y esta es nuestra tierra. Nosotros lo conocemos. The Israelites have never even been over here. Y los israelitas ni habían ido por aquí. We're gonna beat them. Nosotros los vamos a vencer. They thought they were going to take the Israelites out. Ellos pensaron que iban a matar a los israelitas. But because of how God showed his hand. Pero como Dios miró sus movió sus manos. Just in this one time. Así como en esa una vez. Because of the miracle that God did. Por el milagro que Dios hizo. The miracles that God does. Los milagros que Dios hace. They lost heart. Ellos, su corazón se desfalleció. Their courage failed. Su ánimo falló. So let me ask you again. So ahorita les pregunto. Before the enemy. Antes del enemigo. Would you say. Ustedes. Have you ever seen a miracle? ¿Han visto un milagro? Have you ever been part of a miracle? ¿Han sido parte de un milagro? What does a miracle look like? ¿Cómo se mira un milagro? And what do we do after a miracle ¿Y qué hacemos happens? Después que un milagro pase? Miracles have happened here. Milagros han pasado aquí. They've happened here within the last year. Han pasado aquí. And I'll tell you what. Y yo les digo algo. I'm going to let you guys in on something. Les voy a decir algo. They really happen here a lot. Pasan aquí bastante. I'll never forget. Yo nunca me olvido. And I consider this a miracle. Y yo puedo it was vacation Bible school. Era la vacación bíblico. It felt like it was 150 degrees outside. Y se sintió que era como 150 grados afuera. And we were sitting on the bench. Y estamos sentados aquí. And we were talking about how we were going to move the kids in and out. Y hemos estado hablando cómo vamos a mover a los so niños they, adentro afuera. So that they wouldn't get overheated. Para que no estén tan calientes. And we didn't have air conditioning upstairs. Y no teníamos aire. We were trying to juggle how we could do this. And Dad goes, y mi papá dice, Lord, Dios, we just needed to rain. Solo necesitamos que we needed que to pueda. Cool down. Necesitamos que esté más, un poco más afuera, más, no esté tan caliente. And before he could finish the sentence, y antes que terminó esa frase, it started raining. Comenzó a llover. Not in the forecast. No, nothing the weathermen had said.
It started raining. Pero comenzó a llover. Because God provides for his Porque people. Dios provee para su gente. The Spirit of God dwells El Espíritu de Dios within está us. Adentro de nosotros. And where his Spirit is, y donde su Espíritu está, he is moving. Él está moviéndose. And he is working. Y él está trabajando. My favorite scripture Mi favorita escritura is Romans 8:28. Es Romanos 8:28. And it says that we know y dice que nosotros sabemos that in all things que en todas cosas God works good Dios trabaja bien for those who love para him los que lo aman and who have been called y que han sido llamados according to his purpose. A su propósito. He was working good for the Israelites estaba trabajando bien para los israelitas and for Joshua y para Josué, and he's working good for you y está trabajando bien para and nosotros, for me y para mí, and for this place. Y para este lugar. When people hear of miracles, cuando gente oye de milagros, when they hear what's happening here, cuando oyen lo que está pasando aquí, especially the enemy, especialmente el enemigo, can you imagine how he shakes? ¿Pueden imaginar cómo él se sacude? Listen. Oigan, you might be tired of hearing me talk about the enemy. Quizás ustedes me están cansados de oír que yo hablo del enemigo. You might be tired of hearing me talk about a battle. Y puede estar cansado que yo hablo de la batalla. Or being attacked. Y siendo atacados. But when his people are focused on Pero him, cuando la gente está enfocada en él, we see God working. Nosotros vemos a Dios trabajando. I'm not saying this to be repetitive. Yo no estoy diciendo esto para ser repetitiva. But this is how God works. Pero así como Dios trabaja. He is faithful. Él es fiel. When his people are focused on him, cuando su gente está enfocada when en they're él, chewing on his word, cuando están masticando when su palabra, meditating on his y están word, meditando en su palabra, when His people are moving. Cuando su gente se está moviendo, the soles of their feet, las plantas de sus pies, in the direction he's called, en la dirección que él ha llamado, the enemies, los enemigos, courage, el ánimo de will ellos, fail. La valentía va a fallar. Every week, cada semana, Dad has to make major decisions. Mi papá tiene que hacer decisiones about this place, de este lugar importante, about what the Lord is calling us to do, de lo que Dios nos está llamando a hacer. And it may not seem like a big deal, y quizás no se puede ver como algo grande, but imagine, pero imagínense, the weight that he feels, ese cargo que él siente. Imagine how the enemy, imagínese el enemigo, had attacked him, lo atacó, physically. Físicamente. Just to kick him out of moving with the Lord. Solo para que no estuviera moviéndose con Dios. The enemy has tried everything Él he can. Ha tratado todo. But as we keep our eyes focused on the Lord, pero mientras que nosotros nos enfocamos the en Dios, enemy loses heart. El enemigo se desfallece the su corazón. Enemy's courage starts to fail. La valentía del enemigo comienza a desfallecer. Because our God is bigger. Porque nuestro Dios es más grande. Now I want you to know. Ahora yo quiero que ustedes sepan. The enemy wants to pull you away too. El enemigo quiere que ustedes se aparten también. He wants to kick you down. Él quiere que ustedes estén abajo. He wants you to not be here. Él quiere que ustedes no estén aquí. Hearing about the word of God. Oyendo la palabra de Dios. Fellowshipping with believers. Congregándose con worshiping. Alabando. In John 10:10 it says. Y en Juan 10:10 dice. The thief comes only. Dice que él solo viene to steal, a robar, and kill, a matar, and destroy. Y a destruir. But it says, I have come Pero dice, yo vengo that they may have life para que tengan vida and have it to the fullest. Y que la tengan abundantemente. See, Jesus, See, Jesús, we have life to the fullest. Nosotros tenemos vida abundante. My dad explains it best. Mi papá lo explica I'm going to show you guys. Y yo les voy a enseñar. He says, when you have a cup of coffee, dice, cuando usted tiene la copa de café, and it's made the exact way you like it, y está preparado exactamente como uno le gusta, this was hot when I made y it. Esto está caliente cuando yo lo and hice. The coffee's poured in y the cup, cuando la ponen la café en la copa, he says, the best vaso, part, dice que la mejor parte, is when you pour it, es cuando uno lo sigue, a little over. Y se desborda más. Now I'll tell you. Y ahora les digo. Before I pulled it over, antes que se rebalsó. That was a full life, right? That was a full cup. Ese fue una copa llena. But pouring it over a little, pero cuando se rebalsa más. When it's in the saucer, cuando está en el plato, it has a little time to cool.
Dice, tiene un tiempo para enviarse, y está perfecto. Take this little extra, y yo puedo tomar este poco and enjoy extra it first, y también y tomármelo primero, because it's a little better. Porque es un poco mejor. It's that little overflow. Ese donde rebalsa un poco mejor. Little extra that I needed. Extra de lo que yo necesitaba. It's perfect. Es perfecto. That's life with Jesus. Así es vida con Jesús. That's what Joshua, eso es lo que Josué, and the Israelites, y los israelitas, are experiencing. Que están experimentando. Not life with a thief. No vida con ratero. Not life that is killing and destroying. Que está destruyendo y matando. But this life that's full, esta vida que está llena, and overflowing, y rebalsa. And that's what I want. Y eso es lo que yo quiero for me, para mí. And more importantly, más importantemente, that's what I want es for lo que you. Yo quiero para ustedes. That you can know life, ustedes pueden conocer la and vida know it abundantly. Y conocerla abundantemente. Let us pray. Vamos a orar. Father God, I thank you. Padre Santo, te agradecemos. That you are the God of abundance. Que eres el Dios de abundancia. That you are the God who does miracles. Que tú eres el Dios que hace milagros. That you are the God who is working. Que tú eres el Dios que está trabajando. In and through us. Entre y adentro de nosotros. And as we take this journey through Joshua, you are showing it que tú lo estás in our own lives, en nuestras vidas, how we're preparing, cómo estamos preparando, how you called us, cómo nos ha llamado, Lord, and how you're fighting, y cómo tú estás peleando. Lord, we praise you. Y te alabamos. This morning, if there's someone mañana, mientras, si hay alguien, never experienced life more abundantly, ha experimentado la vida más abundante, Father, right now, Padre, ahorita, in this moment, en este momento, Lord, with our hearts bowed before you. Con nuestros corazones inclinados a ti. Let them just pray to you. Que te oren. God, I am not worthy. Dios, yo no me merezco. But you sent your son. Pero tú mandaste a tu hijo. Jesus to die Jesús on the cross. Para morir en la cruz. For my sins. Para mis pecados. And God, I believe. Y Dios, yo creo. I believe that you did that for me. Que tú hiciste esto para mí. For your love for me. Por tu amor a mí. Lord, and I'm not worthy, God. Y yo no me merezco esto. But God, come and pero make me new. Ven y hazme nuevo otra vez. A new creation. Una nueva creación. Come and make me clean, Lord. Y que límpiame, Dios. So that I can be your child. Para que yo sea tu hijo. And a follower of you. Y un seguidor de ti. Maybe there's someone sitting here today. Y quizás hay alguien sentado aquí hoy. That's lived a full life. Que ha vivido una vida llena. But wants a little abundance. Pero quiero un poco de abundancia. That little extra. Ese poco extra. Father God. Padre Santo. I just pray that your living water is flowing through them. Que tu agua viviente esté fluyendo entre ellos como nunca antes. That your Holy Spirit comes and dwells inside of them. Esté adentro de ellos. And they see how you have gifted them. Y que como tú les has to dado. Move and speak. Para que se muevan y para que as hablen. You have called your children to do. Y que lo que así como has llamado a tus hijos a hacer. Father, or maybe it's someone who's known you for a long time. Y quizás es alguien que te ha conocido por un largo just tiempo. Just needs a fresh touch this morning. Que solo necesita ese toque nuevo. Needs otra vez. To hit that restart button. Que tiene que comenzar ese botón de comenzar God, otra vez. God, let them know. Y que sepan that your arms are open que wide. Tus brazos están abiertos, waiting for them. Extendidos, esperándolos. Father, we praise you. Te alabamos, Dios. That you do exceedingly que tú haces excedamente and abundantly y abundantemente than we más can ask or de imagine. Lo que nosotros podemos pedir. God, and let us go with boldness. Padre, que nosotros vayamos con audacia and sharing who your son is. Y compartiendo quién es tu hijo. And building your kingdom. Y construyendo tu reino. We praise you, God, for what te you're doing. Te alabamos, Dios, por lo que tú estás haciendo. It's in your son's name we pray. Es en Jesús que nosotros oramos. Amen. Amén. This time I'm going to invite Pablo up. Vamos a invitar al hermano Pablo. To lead us in our offering. Para que él nos cierre con la ofrenda y cierre el servicio. Dios me los bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Cuánto estamos alegres y felices. How many are happy? Porque Dios es bueno. Because God is good. Amen. Dios es poderoso. God is powerful. Como la hermana Tiffany estaba diciendo, pues, Tiffany was saying, que fue una generación that it was a generation que creía en Dios. That believed in God.
Sabía lo que Dios iba a hacer. And they knew what God was going to do. Para cruzar en seco. So they can cross the Jordan. Tenían fe en Dios. They had faith in God. Así tenemos que ser nosotros. And that's how we need to be. Poner esa fe en nuestro Creador, de nuestra salvación. Por eso hay que darle gracias cada día, cada minuto, por las oportunidades que Dios nos da, por todos los milagros que Él nos concede. Hoy quiero pues felicitar a aquella familia nueva que nos acompaña. I want to speak about the visiting family. En este servicio. Welcome them. That they have come here. Podemos saludarlos a esa familia nueva. Que Dios me los bendiga. May God bless them. Y los queremos seguir invitando a que nos acompañen en nuestras reuniones. In our, when we congregate. Porque Dios nos ama. Because God loves us. Por eso. This is why. Cuando nosotros queremos darle algo a Dios, en que sea un minuto, cinco minutos, démoselo con gozo y alegría. Esas son las, lo usamos como un diezmo, como una ofrenda. Una ofrenda de amor para nuestro Padre Celestial. Porque cuando venimos aquí, venimos a adorarlo. Venimos a alabarlo. Y Él es cuando más se complace en ver nuestro tiempo que nosotros ponemos. Así que mi querido hermano, yo los invito a que no nos desmotivemos, que ni los obstáculos ni el desánimo nos impidan de venir a gozarnos en la palabra de Dios. Así que, como dice la palabra, que cada primer día de la semana apartemos algo, tanto sea económico o de tiempo, pero apartémoselo con gozo, no con tristeza, ¿verdad? Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada, pues, como dice en el libro de Malaquías, trae todos los diezmos a la alforí, y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré la ventana de los cielos, if I will not open the windows of heaven, y haya alimento, and let there be food, hasta que sobreabunde. Of overabundance. Gracias, Padre Celestial. Thank you, Heavenly Father, por habernos permitido, for letting us, estar en esta reunión, be here in your house, gozándonos, being, with joy. Te pido que nos lleves en tu santa paz. Please, when we leave here, we live here with your holy peace, para nuestros hogares, to our homes, y que sigamos conviviendo, and for us to keep on being, con nuestros familiares, to keep on being with our families. Te pido que te quedes con nosotros, we ask that you stay with us, el resto del día, the rest of the day, y todo te lo pedimos, and we ask all of this in, en el nombre, in the name, de Cristo Jesús, of Jesus Christ. Amén, amen, y amén. Dios me los bendiga, hermanos. God bless you.